voy a hablar de un labial. Lápiz labial de la línea Hey o Hey de catálogo Arabella. Esto fue en campaña 9 y es la última vez que lo vi en campaña. Y ahorita ya estoy en campaña 14. En esa semana me debe de llegar campaña 15. Voy a quitarle esto para leer. Uy, se va. Bueno, dice... Decide el color de tus besos. Fórmula cremosa y suave. Ideales para humectar los labios. Color de máxima duración. Agradable aroma. No dejan sensación pegajosa. Tú decides el color que llevarás cada día. Atrévete con esos colores vivos y sensuales. Padrísimo decorado, perdón, para presumir. Fácil aplicación, solo desliza y en una sola pasada tendrás un color vibrante por horas. Tienen un precio de 30 pesos, un contenido neto de 4 gramos cada uno. Vamos a ver cómo me fue con la aplicación y regreso. Los cuatro tonos, este es un tono como anaranjado, Snow, no sé cómo se pronuncia, Cassis, un rojo, un láser, este rosita Barbie, un Ruin, es un rosa, a ver, ahí se aprecian mejor, ¿no? Este es como anaranjado, rojo, rosa, y este es un rosa más fuerte. Ahora sí les muestro el producto, perdón si está un poco manchado. El empaque sí es muy bonito. Y como pudieron darse cuenta, a mí me duró bastante. Yo estoy ahora probándolos uno o dos días antes y ya hasta el tercer día les grabo la aplicación. La primera vez que lo usé me sorprendió porque aún tenía color. Tal vez en el video... Por el celular no se aprecie tanto, pero siempre les hago hincapié en eso, que sí deja como una especie de brillo, de colorcito, no es igual al que a la hora de aplicarlo. Es muy muy poco, pero lo que me gusta es que sí realmente humecta los labios, no te deja sensación pegajosa y sobre todo eso que duran. Yo comí, me lavé los dientes, volví a comer, me volví a lavar los dientes y aún tenía un poco. Les digo, no es el mismo rojo intenso, pero como dicen algunas personas, para eso existe el retoque. Entonces estaría yo diciendo que sí me agradó bastante este producto, que sí cumple con lo que dice. Con una sola pasada te queda un color muy bonito, te humecta los labios. Sobre todo a mí, que mis labios de verdad que son muy, muy, muy secos. Y a veces por eso yo siento que no se nota tanto la diferencia. Porque mis labios cuando no tienen nada se ven pálidos, pálidos. De verdad que muy secos, muy pálidos. Se ven muy, muy mal mis labios. Entonces cuando uso algún producto, tal vez podría parecer que... Por ejemplo, los tonos que elijo a veces son... tonos muy, no sé cómo llamarlos, muy parecidos al color de los labios. Por eso hay algunas chicas que me dicen que elija otros tonos, pero en esta ocasión, no sé, me llamó la atención mucho este tono. Y a mí, al final, mis comentarios son muy, muy, muy buenos. Me dejó un ligero tono, pero como les digo, con un retoque queda bien y ya estoy repitiendo mucho. Así que ya, termino este video. Me gustó, sí cumple con lo que dice. Y también, como les mencionaba, en campaña 9 fue la última vez que yo los vi. Y de hecho fue en la campaña que yo los adquirí. De hecho quería comprar estos dos, pero me dio un poquito de miedo que no,
no salieran buenos y ahorita me estoy arrepintiendo de no haber pedido el rosa porque sí me gustaron mucho. Ahora sí, ya es todo por este video. Si tú lo has probado, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué tal te pareció, si te gustó, si no te gustó, si a ti te duró el color, aunque sea un poquito al final como a mí, o si no te duró. Esto nos sirve para las chicas o chicos que también ven los videos y que leen los comentarios para que se hagan una mejor idea acerca del producto, porque siempre les recuerdo que lo que a una persona le gusta, lo que a una persona le sirve, puede que a otras no. Todos tenemos diferentes gustos, diferentes necesidades. Bye. Olvidé comentarles algo. También hace poco vi un video en el que decía que para probar la efectividad de un labial tendrías que esperar unos ciertos minutos. De hecho, estaba probando un labial, no recuerdo exactamente la marca, qué labial era, pero ya han pasado 15 segundos, pasó los dedos y no se transfirió. En este caso sí, como es un poco cremosito, si yo paso la mano, verán que se viene el color. Lo mismo va a pasar si de inmediato tomas té, si de inmediato tomas agua, comes. Hay que esperar unos minutitos, 20, 30 minutitos, para que se adhiera el color a tus labios y de esa manera vas a lograr que te duren más. Ahora sí, ya es todo por el video. Gracias por verlo. Bye.